Ayer quedó la grande. Twitter se movilizó. Ayer, Eduardo Carlizo dio una conferencia de prensa. Y si te preguntas, ¿quién es Eduardo Carlizo? Es el abogado de la selección chilena, o de la ANFP en este caso, el cual lleva adelante el reclamo hacia la FIFA. Dio pruebas contundentes donde se muestra que el jugador Byron Castillo no es ecuatoriano, sino que es colombiano. Y aquí te doy las pruebas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video. Otra vez estamos en una reacción, valga información, más que nada una, estoy acostumbrado a decir reacción, pero no, es una información que ayer quedó la grande. No quise hacer la noticia muy apurado, sino que junté, acumulé noticias para poder traer lo más contundente posible hacia ustedes y poder informar y no desinformar a la misma vez. Así que les voy a informar entonces de todo lo que recopilé en esta carpetita que tengo acá, una carpetita morada. Toda la información que acumulé y la voy a empezar a leer desde ya porque me parece bastante contundente lo que dio ayer el abogado Eduardo Carlizo, el cual el martes, o sea ayer, dio una rueda de prensa en los medios nacionales e internacionales y dio muchas pruebas. Así que sin más dilación vamos a ir a la noticia en sí. Deme un momento, déjenme unas nuevas informaciones sobre el caso Byron Castillo. Vuelve a sacudir el Mundial de Qatar 2022. El pasado mes de mayo, el diario Marca publicaba en exclusiva uno de los documentos que podría dejar a Ecuador sin cita mundialista, después de la denuncia de la parte de selección chilena, en la cual a la que mantendría que Byron Castillo, jugador que defiende a Ecuador, es realmente colombiano. Un mes después, este diario ha tenido acceso a nuevos documentos originales que serían las mayores pruebas para verificar que el futbolista realmente es colombiano. La FIFA ya tiene todo en su poder. El abogado de Chile, Eduardo Carlizo, dio el martes una rueda de prensa ante los medios de comunicación para exponer las nuevas indagaciones. Entre todas ellas destacan dos: la partida de bautizo y el informe del registro sanitario de Byron Castillo. Con fecha del 1 de junio del 2022, la partida de nacimiento refleja que el jugador fue bautizado el 25 de diciembre de 1996 en la diócesis de Tumaco, Nariño, Colombia. Además, dicho documento recoge la ceremonia bautismal fue celebrada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la diócesis de dicha diócesis. El segundo documento relevante corresponde al registro de Byron Castillo en la sanidad pública de Colombia. Este documento oficial emana la siguiente información: que Byron Castillo se encuentra dentro de las bases de datos de afiliados del sistema de Seguridad Social de Salud dentro del departamento de Nariño, en el municipio de Tumaco. Según la defensa chilena, que es actualmente internacional con Ecuador, disfruta de los beneficios y garantías por ser ciudadano de Colombia. Ahí ustedes pueden ver entonces, gracias al diario La Marca, que me ayudó con la investigación, y ahora van a ver un video de el abogado de la defensa chilena, el cual explica esto mucho, mucho mejor. Escuchemos al señor Eduardo Carlizo. Este miércoles presentamos en FIFA una denuncia a raíz de lo que creemos ser graves hechos en la irregularidad del registro y convocación del jugador Byron Castillo. Nosotros hemos investigado el caso a fondo para entender realmente dónde nació este jugador y lo tenemos claro que nació en Colombia. Nosotros nos basamos nuestra denuncia por
comienzo, medio y fin. Por lo tanto, tiene toda una narrativa que yo lo digo como muy sólida y con base en documentos. Eso es lo principal, con base en documentos, que le muestra cómo empezó la falsificación de documentos en Ecuador. O sea, este no es un hecho aislado. Hay que tener en cuenta que existía un esquema grande y largo de falsificación y adulteración de documentos de jugadores en Ecuador. Esto todo empezó en 2012 en la provincia de Guayas con un club llamado Norte América, que fue justamente el club en que el jugador por la primera vez fue registrado en 2012. Por alguna coincidencia del destino, este club de Norte América fue declarado por la propia Federación Ecuatoriana como el epicentro de las falsificaciones de documentos de jugadores en Ecuador, y fue suspendido años después. También, no por coincidencia, este registro del Guayas, de la provincia de Guayas, también fue identificado por la Fiscalía de Ecuador como un centro de falsificación de documentos, y varias personas, varios empleados ahí fueron arrestados por la policía en 2014. Entonces, ahí todo empieza por ahí. Bueno, durante el desarrollo de los años, Byron Castillo siempre estuvo en la mirada de las autoridades federativas y judiciales y gubernamentales de Ecuador. Te doy más un ejemplo para que vean cuánto la federación tendría conocimiento de los hechos. En 2017, un día o durante horas antes de empezar el sudamericano sub-20, la federación lo remueve a él y un otro jugador de la plantilla por sospecha de irregularidad. Existe una nota oficial incluso de la federación que adjuntamos al proceso, que lo muestra, lo declara desde ya que la federación sabía de todo. Bueno, el tema avanza mucho, las investigaciones avanzan, hasta que se llegan a dos momentos que yo diría fundamentales. Que uno es un informe técnico jurídico del Registro Nacional Civil de Ecuador, que es contundente. Las conclusiones son contundentes. La primera conclusión que se llegó es que simplemente este certificado de nacimiento del jugador en Ecuador no existe en los archivos internos de este Registro Nacional. Mira, no existe. Es un certificado fantasma. Segundo, que la numeración del certificado como acta, tomo, etcétera, conflicta con un otro certificado de una mujer, una persona real. Y en tercero, se analizan otras, se observan varios otros problemas del certificado, de manera que a partir de este informe, la cédula del jugador es bloqueada. Se hace una observación en el registro civil que cédula bloqueada por contravención, lo que es muy serio. El próximo paso, entonces ya tenemos un informe técnico jurídico de la máxima autoridad del registro civil de Ecuador que declara el documento como falso. Enseguida, y ese es el segundo documento que también es crucial para nuestra investigación, es que la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol lo investigó. Como esos hechos de falsificación, como yo aquí ya expliqué, eran realmente de conocimiento en Ecuador y había mucha presión pública para que la federación hiciese algo, lo investigaron. ¿Y cuál fue la conclusión de una comisión investigativa de la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol, que era colombiana? Bueno, a raíz de eso, y con varias otras evidencias que tenemos nosotros, no teníamos ninguna otra alternativa que no fuera enviar esto a FIFA y pedir una investigación seria sobre eso. Entonces, lo que estamos afirmando de una manera categórica es que Byron Javier Castillo Segura nació en Tumaco, Colombia, en 25 de julio de 1995. Y este Byron David Castillo Segura, ecuatoriano, que hubiera nacido en 10 de noviembre de 1998, no existe. Es un fantasma, es una adulteración, una falsificación, incluso un crimen por las leyes de Ecuador. No tengo conocimiento, pero creo que de la parte de Byron Castillo, lo que debería él es simplemente hablar la verdad. Venía público y nos muestre, que hagan un postajes en Instagram y Facebook, lo demuestre a la familia que existe,
que tengo hermano, que no sé qué. Incluso, para ser bastante claro y directo, nosotros solicitamos a FIFA una audiencia. Creemos que una audiencia en ese caso es fundamental, sea porque la gravedad de los hechos, sea porque, bueno, tenemos un mundial ahí que está llegando, y sea porque el jugador nunca habló. Entonces estamos solicitando una audiencia para que el jugador sea escuchado, para que él pueda, en frente a la Comisión Disciplinaria de FIFA, ser preguntado y por la primera vez responder a esas inquietudes. Los jugadores están sorprendidos, ¿no? Ayer tuve alguna charla con representantes de la federación sobre eso, y ellos no creen que eso puede estar pasando, porque mira, estamos hablando del fútbol del más alto nivel. Estamos hablando de un fútbol de selección y un fútbol de clasificación al mundial. No hay más espacio en el fútbol internacional para trampas de eso. Entonces, eso sorprende a todos, y ellos también están convictos que FIFA hará una investigación muy, muy rápida e imparcial sobre eso. Después de haberlo escuchado, vamos a lo siguiente. Veredicto final, viernes 10 de junio. Por su parte, la selección de Ecuador ya había emitido una respuesta a la FIFA antes de que se conozca el veredicto final, que será el próximo 10 de junio, en 2 días. Ahí se conocerá el fallo de la FIFA con todo lo aportado por parte de Chile y por parte de Ecuador. Byron Castillo entonces habría falsificado documentos. Ecuador estaría fuera de Qatar 2022. Después de la semana de tensión, la FIFA ya habría determinado que Ecuador quedará fuera del Qatar 2022, pues su lugar sería otorgado a Chile por Byron Castillo. La selección de Ecuador parece que quedaría fuera del Mundial. Ojo, que parece, todavía no lo es, del Mundial Qatar 2022, ya que se había confirmado que Byron Castillo, jugador envuelto en la polémica, falsificó sus documentos de nacido en Ecuador, sino que nació en Colombia, o sea, es colombiano. Por lo que Chile estaría entrando al Mundial pese de haber sido sexto en la Conmebol. La FIFA anunciará su decisión en un par de días, pero de momento ya se habría filtrado lo que dirá el comunicado, ya que tras las pruebas presentadas ante el máximo organismo del fútbol, la eliminación de Ecuador parece inminente. Byron Castillo sí sería ecuatoriano y Ecuador no iría al Mundial 2022. De acuerdo en palabras de Eduardo Carlizo, abogado que representa a Chile en el caso ante la FIFA, reveló en una conferencia de prensa, detrás haber llevado a cabo una investigación encontrando que el acta de nacimiento de Byron Castillo es falsa, pues no nació en Ecuador, como aseguran. Byron Castillo, según el abogado, dicta que nació en Cartón Playa, Ecuador. Disculpen si lo dije mal. El 10 de noviembre de 1998. Además de que el acta ecuatoriana no cuenta con huellas digitales, que eso es lo importante, ¿no? Por lo cual, que Chile acusa al Registro Civil de Ecuador y a la Federación de Fútbol de amañar este proceso. Los padres se casaron en Tumaco. Byron nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco. La idea de estar acá es presentar de manera bastante clara y transparente todos los argumentos que tenemos, los documentos que tenemos, lo que hemos recaudado del proceso en el caso. Quien habla la verdad no puede tener miedo, dijo el abogado. Tras estas pruebas y el caso de todas sean avaladas por la FIFA, el paso siguiente sería reducirle a Ecuador todos los puntos adquiridos en los 8 juegos de la eliminatoria Conmebol donde participó, hecho que mandaría a último lugar.
y a Chile en el cuarto lugar, clasificando directo al Mundial. Si eso sucede, Perú seguiría como quinto en la eliminatoria y su partido de repechaje ante Australia no correría riesgo, por lo que solo Ecuador quedaría fuera y Chile entraría a Qatar 2022. Bueno chicos, espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben, pueden regalar un like, suscribirse al canal que es totalmente gratis y nos estaremos viendo hasta la próxima. No sé si el viernes a lo mejor vamos a estar esperando la resolución de la FIFA, no sé a qué hora la dará. Hablaré con todos mis colegas youtubers para hacer una reunión entre todos y poder obviamente analizar todo esto. Así que eso, esperemos que le haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Y antes de terminar, espero que siempre triunfe la verdad ante todo, aunque duela.